Bueno, vamos a comenzar, pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casá. Y el vocero pues habló que, o dijo que era un asunto de México. Este reportero del Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto acaba de pasar. El presidente López Obrador se burla de las ratas del Reforma. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver, porque el presidente López Obrador no aguantó más y se burla de las ratas del periódico Reforma. Amigos, por esto el presidente López Obrador se burló del periódico Reforma, que protege los intereses de esta corrupta. Batean gobierno de Estados Unidos a reportero del Reforma que pide ayuda para la señora que se cree española, María Amparo Casar. El vocero del gobierno de Estados Unidos le dice que no saben nada al respecto. Así, amigos, este periódico chayotero le va a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos para esta señora que se cree española, de María Amparo Casar. Vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está diciendo el reportero del Reforma. Mexican government has opened a criminal case against one of Mexico's most important anti-corruption crusaders. Her name is María Amparo Casar. Her organization has received several U.S. government grants to fight impunity in Mexico. Most critics have denounced the case against Mrs. Casar as a move to scare independent watchdogs in Mexico. But wanted to see if you have a comment about this. I don't. I would just defer to the Mexican judiciary system to speak to this. But she's a recipient of U.S. grants. Should the U.S. government stand by her? That's nice that she's a recipient of U.S. grants. I just don't know anything about this case, and so I will defer to the Mexican judiciary system. Can we follow up? Because it's something that should be in the U.S. I ultimately will defer to the Mexican government on this. Go ahead. Así, amigos, así el vocero del gobierno de Estados Unidos batea al reportero de Reforma, donde el presidente López Obrador no aguantó más y se burla de las ratas del Reforma. Así el presidente López Obrador, esto es lo que informó en la mañanera. De esto es lo que está hablando el presidente López Obrador ante todos los mexicanos. Vamos, amigos, rápidamente con la información. Bueno, vamos a comenzar. Pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casar. Y el vocero pues habló que, o dijo que era un asunto de México, como es. Sin embargo, es muy importante porque el reportero insistió, y para que le contestara
aseguró de que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, formalmente es Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción. Y no estoy levantando un falso testimonio. Estoy hablando con la verdad. Este reportero del Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la revelación. Y hasta ahí lo dejamos. Buenos días, Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, mi primera pregunta es sobre un grupo bipartidista de legisladores de Texas. Exigen a la Cámara y senadores retengan fondos para el país hasta que México cumpla con su parte del Trato de Agua de 1944, el cual exige enviar 1.75 millones de acres pies a Estados Unidos cada 5 años. Tiene México hasta octubre del próximo año para cumplir este requisito, pero le queda más de 1.2 millones de metros cúbicos para entregar. Esto según la Comisión Internacional de Límites y Agua. Presidente, México, ¿cómo ve esta postura de los políticos tejanos y cómo ve la temporada de calor en Estados Unidos que se meten ahora con el tema del agua de México? Bueno, se está viendo, siempre se revisa este acuerdo que se firmó en los años 40 del siglo pasado. El manejo de agua en la frontera de Estados Unidos y México, y hay una revisión constante, pero todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo para tomar alguna decisión. Nosotros estamos de acuerdo en ese convenio que se suscribió en la época del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Estamos de acuerdo que no se modifique y llevamos muy buena relación. Pero como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas, ¿no? Poco a poco hay que irlos atendiendo, no hay ningún problema. Ya nuestros paisanos en Texas y los ciudadanos de Texas están muy contentos con la relación que existe actualmente entre Estados Unidos y México, y en especial de Texas con México, independientemente de las autoridades. Es más, debo de reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado, porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y en contra de mexicanos. Llegó a poner unas alambradas
con navajas, con púas, en el río. Y también a echar a andar operativos del lado de Texas para revisar frenos de transportes, de carga, y habían grandes colas. Todo eso ya afortunadamente no se está presentando, y yo pienso que es mejor el diálogo y llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente, porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación del transporte de carga, pues afecta a empresarios mexicanos, pero también a empresarios tejanos, estadounidenses. Ha habido un cambio, yo lo celebro. Ojalá y esto siga sucediendo, y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártela en todas sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.